En un contexto marcado por profundos cambios legislativos, la aparición de nuevas figuras económicas y la flexibilidad migratoria incrementa la demanda de asesoría y contratación de los bufetes colectivos, lo que incide en un mayor volumen de trabajo en función de agilizar los trámites y mantener la calidad de los servicios. En Villa Clara, la estabilidad de los resultados obtenidos por la organización en la provincia durante el año 2023 los hizo ubicarse en el primer lugar de la emulación a nivel nacional. A raíz ya de la evaluación de los resultados de trabajo del año 2023, pues se decidió por la máxima dirección de la organización reconocer como el primer lugar en este proceso emulativo a la provincia de Villa Clara. Influyeron en ello los resultados, sobre todo, de todas las áreas de trabajo que nosotros tenemos identificadas en la provincia. Te hablo del área económica, de informática, de control interno, de los servicios que juegan un papel importante y del aseguramiento. Todas esas áreas tuvieron avances significativos en su trabajo durante el año 2023, que llevaron un resultado integral a que la provincia alcanzara el primer lugar en la emulación. Resultados integrales que recogen varias áreas de trabajo sistemático fueron evaluados para alcanzar esta condición relevante. Durante el pasado año, Bufetes Colectivos en Villa Clara logró la informatización de sus servicios en las 16 instituciones distribuidas en todos los municipios del territorio, mantuvo la necesaria superación de sus profesionales y la vinculación con otras entidades para la necesaria agilidad de los trámites. Nosotros tenemos como organización varios retos para este año, para los año que se avecina. Uno de esos retos importantes es continuar con la diversificación de los servicios legales que nosotros prestamos. Por ejemplo, el escenario de los nuevos actores económicos en el país es un mercado que nosotros tenemos importante de servicios legales en el cual tenemos que seguir avanzando. Yo creo que hay un objetivo que está identificado, es continuar el mejoramiento de la calidad del servicio que nosotros prestamos. Eso pasa por tratar de disminuir los tiempos de tramitación de los procesos que nosotros tenemos. O sea, todo lo que dependa de la labor del abogado, realizarlo dentro de los tiempos que están previstos. Perfeccionar las relaciones de trabajo con los organismos con los cuales interactuamos, dígase el sistema de tribunales, el sistema de las administraciones públicas, trabajar en el mejoramiento, sobre todo, de la relación abogado-cliente, que es importante en ese sentido, y tratar en todo lo que nosotros nos corresponda, trata de cubrir las expectativas que tienen los clientes que acuden a los bufetes colectivos en busca de un servicio legal. Perfeccionar la atención al cliente, ampliar los servicios que pueden ofrecer y seguir apostando por la calidad resultan necesarios retos en el actuar de bufetes colectivos. Una organización de la que depende la viabilidad de los trámites a los que acceden actualmente la sociedad cubana. Gretel Rodríguez Bazán para este espacio informativo.